En cada gesto, el cariño de quienes se acercan para saludar, invocar y dar gracias a Nuestra Señora del Carmen durante la tradicional procesión que se realiza cada año en Haifa. He venido aquí en procesión para ver a Nuestra Señora, la Virgen María, la Madre del Rey de Reyes. Hace 2 años que no hacemos la procesión por el coronavirus y hoy estamos aquí para pedir la gracia de la Madre de Jesús y Madre Nuestra. La ciudad portuaria de Haifa se encuentra en la ladera del Monte Carmelo, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica del mar Mediterráneo. Según las escrituras, el profeta Elías vivió aquí y en este lugar nació la orden carmelita. Aquí nació la tradición de la Virgen del Carmen. Nuestro convento es el primero de la orden, fundado aquí en Haifa, en el Monte Carmelo, en el 1207. En el 1214, Alberto, patriarca de Jerusalén, dio la primera regla a los frailes del Monte Carmelo. En 1251, San Simón Stock, prior general de la Orden Carmelita, rogó a la Virgen María que le diera un signo de preferencia especial. En una visión, Nuestra Señora le dio el escapulario como signo de pertenencia y protección para todos los que lo usan. Los scouts abrieron la procesión el domingo 1 de mayo, que desde la iglesia de San José se desplegó por las calles de la ciudad. Cerca del paso de la Virgen, sus hijos corren a saludarla y piden su intercesión. En su honor, los niños se visten con los colores del manto de la Virgen, como la pequeña María, que ha venido con su tía a dar gracias. We love Santa Maria, we love the Mother of God, Maria, Miriam. Amamos a la Virgen María, Madre de Dios. Fue ella quien nos dio a Jesús. Todos los años después de Pascua celebramos esta fiesta y llevamos la imagen de la Virgen en procesión al monasterio de Stella Maris. In every year, okay, so we walk after the statue of Santa Maria. She's the Stella Maris. El patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, dio la bienvenida a los fieles que acudieron al encuentro de la imagen de la Virgen. La Virgen, como todas las madres, logra reunir a toda la familia. Es una de las pocas ocasiones en que toda la Iglesia de Tierra Santa, de Palestina, Jerusalén, Galilea, se reúne en Haifa, en el Carmelo, para celebrar a la Virgen. Estamos aquí ante todo para dar gracias, porque hemos salido de 2 años difíciles. Hemos retomado las actividades de la Iglesia y le encomendamos también el ministerio del nuevo obispo que ayer ordenamos y que servirá precisamente a esta pastoral, Monseñor Rafik Nara. La procesión finalizó en el santuario de Stella Maris con la bendición del patriarca latino de Jerusalén.